placer estar acá en este lugar, una emoción muy grande, es un evento importante, esto se cumplen 100 años de la recuperación de la raza. Hace más de 100 años que anduvo mi abuelo por acá, en el 1911, 1912, 1919, hizo tres viajes llevando yeguas para la zona nuestra, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, y ahí con otro grupo de amigos y criadores armaron el estándar, hicieron la recuperación de la raza. Y bueno, gracias a eso no se perdió esto y hoy que yo está toda esta gente disfrutando y estamos manteniendo viva la tradición y nuestra raza, ¿no? En esta cabalgata, bueno, se han convocado más o menos unos 300 jinetes. De todos lados, vinieron de Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, de Ayacucho, va a la provincia de Buenos Aires. Hay caballos de todos lados. Hay gente de acá también, gente de Esquel. Gente del sur también ha venido, de Río Gallegos. Es bien federal la raza nuestra. El domingo trasladamos todos los caballos a Aldea Beleiro y bueno, y la cabalgata empieza ahí. Movemos de ahí. Es ahí, bueno, es en esa zona. Se recorren varias estancias de ahí del lugar. La zona, bueno, donde tenían los tehuelches, tenían las manadas, ahí del alto río Senger. Esto todo por esa zona. Vamos a andar. Bueno, la raza criolla, bueno, ha cumplido 100 años y es impresionante lo que ha avanzado. Hay criollos en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile. Se han exportado caballos a Francia, hay en Alemania, hay en Italia. Es una raza que se está conociendo por todo el mundo.